Hola, día número 5. Ya me dieron las 11:50 otra vez, pero pues no podía dejarlo, ¿no? El reto, si se pierde un día, ya pierde sentido todo. Y bueno, ya es hora de irse a dormir, por fin. Y pues ya estoy rendido, ya solo quiero dormir en este momento. Y hace como un mes, pues sí, justo en noviembre, estuvo el vetiver de aceite de promoción, tenía el 10% de descuento, entonces ya me lo pedí. Y algo para lo que mucha gente lo usa es para dormir. Se lo ponen en la planta de los pies y tiene efectos calmantes muy, muy poderosos. La cuestión con el vetiver es que es una raíz y que a algunas personas el olor les puede parecer no malo, sino pues a lo mejor prefieren lo floral o lo cítrico. A mí particularmente no creo que no hay un aceite que diga, no me gusta cómo huele. El vetiver huele como a ginseng, como a tierra, como a, pues es una raíz a final de cuentas. Entonces es lo que les quiero platicar el día de hoy, que es algo que me gusta a mí mucho hacer. Yo lo voy a poner en el difusor, el vetiver, que en la planta de los pies también me gusta, pero hoy se me antoja en el difusor. Y algo que me gusta hacer, porque voy a combinar estos dos. Le estoy atinando, ¿ya vieron? A veces estás haciendo tu mezcla de difusor y no sabes. A veces quieres experimentar o quieres hacer mezclas nuevas, pero de pronto no sabes exactamente cómo van a funcionar. Entonces, lo que puedes hacer para no echarlo en el difusor y a veces a lo mejor no te gustó cómo quedó. Abres los dos frasquitos y los hueles juntos. Entonces ya te das una idea muy cercana a cómo va a quedar tu mezcla. Ya saben que a mí lavanda con limón, o si no les he dicho, es mi mezcla favorita para dormir. Pero hoy voy a intentar con limón y vetiver para que las personas que de pronto el vetiver lo sientan muy terroso, muy fuerte. Es una súper buena opción. La parte cítrica y la parte de pureza limpia del limón le va a dar un aire, pues mucho más ligero al vetiver. El vetiver es como una miel, entonces esperemos que algún día salga, ¿no? Que no nos dé el día de mañana sin. Miren, es que es como una pequeña mielecilla. Ya, por favor. Vamos, tú puedes. Listo. Una gotita está rica, le puse dos de limón. Y pues bueno, este va a ser el elixir nocturno. Nos vemos mañana con una mezcla nueva. Súper rico.